Bueno, pues voy a analizar la obra del ampartista que me llamó payaso de narco. Hola, soy Antonio García Villarán y en este vídeo voy a hablarte de Eugenio Ampudia, que es el señor que 2 años consecutivos me ha llamado payaso, no ha querido hablar, me ha insultado, me ha echado de la feria. Pero bueno, voy a ver lo que me dijo. Usted es el que me insultó el año pasado. ¿Por qué? No hay ningún interés para ti en las cosas, porque eres muy retrógrado, porque eres muy payaso. Atención, no hay ningún interés para ti en las cosas. Es decir, que con todo lo que he estudiado, con todos los vídeos que tengo en el canal, con toda la labor de investigación que he hecho y que voy a hacer y que voy a seguir haciendo sobre arte, pues este hombre dice que yo no tengo interés por las cosas. Porque eres muy payaso, porque no tienes ni idea de lo que es el arte contemporáneo. Dice que soy un retrógrado, que soy un payaso y que no tengo ni idea de lo que es arte contemporáneo. Vamos a ver, lo que este hombre habrá querido decir es que tengo una opinión diferente a la suya sobre ciertas obras de arte contemporáneo y claro, como vamos a ver a lo largo de este vídeo, que él forma parte de ese grupo de ampartistas, pero ampartista puro, ¿eh? Pues a él no le interesa, claro, porque se le desmonta el chiringuito, Eugenio Ampudia. Se te va a desmontar el chiringuito. Pero no quiere usted hablar de... Ya te lo he dicho todo. No tienes ni idea de lo que es el arte contemporáneo, me aburre. Vuelve a repetir lo mismo, dice que le aburro, pero digo yo, si algo te aburre, no lo miras, ¿no? No lo ves, pero posiblemente este hombre se vea todos mis vídeos, esté en su casa, pues un poco nervioso. ¿Qué, Cubín? Porque claro, ya verás el tipo de obra que hace. ¿Y esa actitud es buena? Es perfecta para ti porque no quiero que los seres retrógrados se introduzcan dentro del mundo del arte. Como se puede ver en el vídeo, yo intento siempre dialogar para ver si me convence o para ver si me da argumentos que hagan que, no sé, que cambie de opinión, porque evidentemente yo tengo mi opinión, yo voy aprendiendo, pero claro, la actitud retrógrada quizás sea la suya, ¿no? ¿Por qué soy yo retrógrado? Vale, bueno, pues muchas gracias por hablar. Es el que me dijo el año pasado eso. Es simpático. Besito. Eso de no quiero hablar porque lo que yo digo sienta cátedra. Pues mira, chica, ¿no? Besito. También se puede ver que está rodeado de un grupito de gente que es lo que realmente a él lo mantendrá. Las relaciones personales, los 4 o 5 que lo apoyan. Pero bueno, ¿quién es Eugenio Ampudia? Arte es lo que hacen los artistas. Y también habría que definir qué son artistas. Artistas son unos tipos que se dedican a hacer arte. Desde el año pasado, y aunque no se le vio la cara en el vídeo, ya muchos y muchas me enviasteis por privado, pues, ¿quién era este señor? Te conozco, eres un payaso, ¿no? Ah, sí, más o menos, como ustedes. Me habéis contado muchas cosas suyas, yo he seleccionado algunas, como por ejemplo, que muchos y muchas coincidís en que es un brasas, efectivamente. Es una persona muy pesada. Pero ha venido un señor y me ha dicho, hey, te conozco, eres un payaso, ¿eh? Y digo yo, sí, como ustedes. Y se ha ido corriendo. Que te coge y no te suelta, que intenta convencerte de que su obra es una maravilla. Y claro, ¿por qué intenta convencerte tanto? Pues porque ya vamos a ver que tiene tela. Ampudia, que va de intelectual y de curador y de superartista y todo eso. Soy Eugenio Ampudia y soy artista conceptual. Pues resulta que me han dicho gente que ha estado en su propio taller que tiene ayudantes que son como becarios que les hacen esas cucarachas. Y soy artista conceptual. Después te iba a contar de las cucarachas. Conceptual. Y que dice que después las vende por 200 euros o no sé qué. Yo he investigado por ahí y he visto que una de sus obras de Amparte es esta. Pues una cucaracha hecha de papel, recortadas, que bueno, por lo menos, Ampudia, haz algo de origami, cúrratelo por lo menos, ya que haces cucarachitas. Y he visto que en alguna exposición las vendía hasta por 20 euros, o sea, te hace un recortable y te lo vende por 20 euros. Es que esto no llega ni a Amparte. Esto es, vamos, una manualidad simplona, tontorrona. E incluso diría yo de mal gusto, ¿no? Conceptual. Lo que más me preocupa de esto es que cuando miras su currículum ves que tiene obra en centros como el Musac en León, en la Fundación La Caixa, en el Reina Sofía, en el IBAM de Valencia y por supuesto, como no, en la Fundación Pilar y Joan Miró. Y claro, esto me hace pensar muchas cosas, ¿eh? Y es que el Amparte ha llegado tan profundo, o sea, se han dejado convencer tanto que puede que tengan estas cucarachitas allí, guardadas, supongo, porque no se ven. Posiblemente hayan pagado una pasta, o quizás no, o quizás él las haya regalado
para tener en su currículum, oye, tengo obra en tal sitio, tengo obra en tal otro, que esto es muy común, ¿eh? Esto es muy común. Regalar obra, pedir un certificado y decir, yo tengo obra en estos sitios, señores y señoras. Conceptual. No digo que lo haya hecho Ampudia, pero puede ser, puede ser. La mejor forma de contar las cosas a las demás que se me ha ocurrido es ser artista. Yo, sinceramente, lo siento mucho por estas instituciones que hayan perdido su dinero, que estén malgastando su espacio, pero el mundo es así. Mira, si no tienes criterio y eliges cierto tipo de obra de artistas contemporáneos, pues te puedes equivocar. Y con Eugenio Ampudia, os lo aseguro, os habéis equivocado. Una de las cosas que importan es estar muy cerca del espectador, o sea, fundirse con la forma de vivir de los espectadores. Me han comentado algunos amigos, de cuyo nombre no quiero acordarme, vamos, que no lo voy a decir, que en Arco este señor se caracteriza por estar siempre al lado de sus obras, cual aguilucho esperando a su presa para lanzarse hacia ti y explicarte con palabrería barata y vacía, pues cosas como que sus piedras con ruedas, esos monopatines, pues son paisajes rodantes. Paisaje móvil, dice, o sea, monopatines de piedra. Y mira, eso... Eso es Amparte, Ampudia. Eso es Amparte. ¿Y por qué? Porque es un tipo de obra sin valor. Está llena de lugares comunes. O sea, ponerle ruedas a cualquier cosa, en este caso a unas piedras, pues no has tenido una idea brillante. No estás sacando el paisaje a pasear, como tú dices. Que esto me recuerda a la obra de otro gran ampartista, Wilfredo Prieto. ¿Te acuerdas de la carretilla? Es que entre ellos se copian, ¿eh? Que es lo peor que puede pasar. Y he pensado que lo mejor que podía hacer la frase es defenderse a sí mismo, ¿no? Consiguió meterse en la galería Max Estrella, que felicidades, Max Estrella, has tenido un ojo que bueno. Y sus obras son obviedades tan grandes como, por ejemplo, esta de los relojes. Esta obra de los relojes se llama Tiempo. Tiempo, es que ni siquiera se le ocurra en el título. Y yo que creía que Yoko Ono era insuperable, que digo yo, poner relojes en una proporción mayor ahí en el suelo, como si fuese un tipo de decoración. Mira, si quieres ver obra interesante sobre relojes, vete a la obra de Joan Brossa. Joan Brossa, que fue un gran artista, un gran poeta visual, que por cierto, tendré que hacer algún día un vídeo sobre él. Y también, mírate la obra de Chema Madoz, oye, que es un muy buen artista, muy buen fotógrafo. Ya que vas a copiar algo, Ampudia, copia de los buenos, hombre. Efectivamente, vemos que hacen parte porque sus obras están sustentadas en textos como este. En sus últimos trabajos, Ampudia se apoya en una inteligente combinación de riesgo formal y solidez conceptual, transgrediendo de manera arriesgada los límites entre los ámbitos audiovisuales y las prácticas asociadas a las instalaciones y lo escultórico. Conceptual. ¿Te has enterado? ¿Te has enterado de lo que significa su obra? ¿A qué no? Pues yo tampoco. Es que son textos no solo incomprensibles, sino vacíos. Mira, por ejemplo, esta obra. Es una obra de Eugenio Ampudia. ¿Y qué ves? Inténtalo. ¿Qué ves aquí? Nada, ¿no? ¿No ves nada? Pues a mí me pasa lo mismo. No veo... Bueno, sí, algo... Yo veo... Estoy viendo algo. Veo a un artista que quiere y no puede. A alguien que lo intenta, pero no sabe. Veo la viva imagen del fracaso. Pero espérate, que Eugenio también hace performance. Hombre, no va a hacer performance si es un artista contemporáneo. Fíjate, él coge estas dos bolitas de vidrio soplado, rellenas de tinta, y hace un gesto que es fundamental, fundamental. Y en la misma caja en la que están las bolas hay unas instrucciones para que las lances sobre la pared de tu casa, ¿no? Se dispone a lanzarla, la tira contra la pared, estalla la bolita de tinta, y ¡voilá! Ahí está la obra de Amparte puro. De tal forma que, por una parte, expando el papel del artista a quien paga nuestras investigaciones, a quien lo posee. La revuelta, lo ha llamado él, la revuelta. Y por otra parte, democratizo la idea de ser artista, ¿no? La revuelta de estómago que me entra a mí al ver estas cosas, vamos. Te lo tienes que currar a lo largo de tu vida. Es que, sinceramente, yo lo considero un insulto a nuestra inteligencia. Para tener ese punto de vista. Y es que no hay por dónde cogerlo, ¿eh? No hay por dónde cogerlo. Mira el título de esta exposición. El futuro no es de nadie todavía. Y es que no sirve ni para poner títulos, ¿eh? Soy artista conceptual.
Yo pienso que Ampudia podría dedicarse muy bien a, no sé, a hacer puzzles, jugar al dominó, a echarle de comer a las palomas en un parque. Oye, si luego tú quieres hacer fotitos y decir que esos son tus performances, pues mira, nos lo vamos a creer igual. Vamos, te lo creerás tú. Pero bueno, vamos a ver su web, ¿no? Vamos a ver qué obras tiene, vamos a ver su trayectoria. Que otra cosa que digo, el hecho de que tú te hayas llevado muchísimos años trabajando en el mundillo del arte no significa que seas un buen artista, ¿eh? Esto que dicen de, no, este artista es muy bueno porque lleva 20 años trabajando, bueno, puedes llevar 20 años trabajando y puedes haber tenido una época mejor que otra, o puede que lleves 20 años haciendo mierda, haciendo tonterías. Bueno, aquí vemos parte de su obra, aquí está el famoso paisaje móvil. Voy a ver lo que hacía en 2005. A ver, charco de sangre. Vamos a pinchar aquí y... ¿qué pasa aquí? No le funciona la web, ni siquiera te funciona la web. Qué cutre, de verdad. Vamos a ver en 2007, por ejemplo, Oda a la Alegría. Esto supuestamente será una videocreación. Vamos a ver, ¿qué pasa? No sale nada. Un momento, o sea, ha cogido la cámara, lo ha puesto en su piscina, le ha colocado esta canción que es de todos conocida y él lo considera una videocreación. Ay, qué triste, de verdad. Vamos a seguir. Atención, tiempo, tiempo. Y esto es, efectivamente, unos palitos que se mueven, pues le ha puesto un motorcito él. Y, a ver, uf. Efectivamente, se ha tomado el trabajo de coger la palabra tiempo, que claro, eso es muy concienzudo, ¿eh? Eso de ser muy intelectual, y las ha cortado y dan vuelta y vuelve el tiempo sobre sí mismo. Muy bien, Ampudia. A ver este, cannabis, no. O sea, esto ya no llega ni a chiste malo, ¿eh? Cannabis, un perrito que parece estar hecho, pues de eso. Qué triste, de verdad. Es que son ocurrencias tontorronas, ¿eh? Estos son obras de arte. Y encima tiene dos, ¿eh? Acumulador. Vemos cómo todas las obras, efectivamente, tienen un texto explicativo, porque claro, si no, tú aquí, ¿qué es lo que ves? Pues muchos libros puestos uno encima de otro, con una luz dentro. Una montaña de libros iluminados, libros que nos remiten al film Fahrenheit 451, sí, claro. De Truffaut, claro, metáis referencias para que todos digamos, ah, efectivamente, de Truffaut. De esos que incitan al hombre a pensar sobre la realidad que le rodea. Un modo de pensar que parece preocupar al gobierno. 451, la temperatura a la que arde el papel. Bueno, mira, es tan evidente. Qué malo, de verdad, qué malo. Además que es muy aburrido, ¿no? O sea, estoy viendo esto y me estoy aburriendo un montón. Otra de sus performances es esta, es Dónde dormir, porque claro, Ampudia se ha puesto a dormir en el Museo del Prado, en Arco, porque fíjate si es Brasas, que ya no solo se queda allí para explicarte su obra, sino que hasta se queda a dormir. O sea, se va todo el mundo y él se queda allí a dormir y dice que es una obra de... arte. Pero vamos, que es amparte puro. Te hace un vídeo de 3 minutitos y chica, pues ahí lo lleva. Si te quieres divertir de verdad, léete algunos de estos textos porque es que son de risa, ¿eh? Son de risa. Esto de las moscas también es otra de sus genialidades, pues claro, pone banderitas con moscas pues en los sitios donde lo invitan. Pero lo triste es esto, ¿eh? El texto termina diciendo, así que toma tu bandera y mosquéate. Claro, mosquéate. Como hace banderitas con moscas, pues tú te mosqueas. Después tiene esta vuelta ciclista al Prado, que está súper mal hecha, o sea, el croma es horrible. Parece que tiene todo un equipo detrás, pero es súper cutre, vamos, súper cutre. Cualquier youtuber que empiece en esta plataforma haría vídeos mucho mejores. He investigado por la red y he visto que Eugenio Ampudia vende dibujos por 600 euros, fotografías por hasta 1.500 euros, pero atención, es que en 2018 le dieron un premio, se lo dieron en Arco, como no podía ser de otra manera, y estaba dotado con 15.000 euros, o sea, 15.000 euros por una pieza suya. ¿Y cuál es esta pieza? Pues se trata del premio Arco VIP de Arte Electrónico en la edición de 2018, como ya he dicho, y su obra se titula Try Not to Think So Much, claro. En inglés, porque si no lo pone en inglés no se puede hacer la moderna. Es el audio de las reuniones. Es el audio de las reuniones, pero tocado completamente. Y es una instalación en la que emplea circuitos y tecnologías, en la que dice que es decisiva la generación de sonidos que distorsionan formas previas de la discursividad. Es muy importante esta palabra, la discursividad.
Supuestamente el espectador puede interactuar con esta obra generando una suerte de música aleatoria que vendría a establecer un sentido alegórico a lo que textualmente propone. Ahora te lo voy a explicar mejor. Esto es algo de lo que hacíamos en pretecnología, no sé si tú lo recuerdas. Yo en el instituto hacía pretecnología, que cogíamos una tablita, poníamos cuatro cables, poníamos cuatro interruptores y hacíamos estos jueguecitos sencillotes. El caso es que al final lo que haces es divertirte enormemente generando sonidos que son ruido. Pero claro, el genio de Ampudia lo que ha hecho es coger unas conferencias que él grabaría y dependiendo de los botoncitos que toque, pues se escuchan distorsiones. Distorsiones random, o sea, que no significan absolutamente nada. Que es que hasta el aspecto de la pieza es horroroso. Y a esto se le ha dado un premio, ¿no? A esto se le ha dado un premio. Pues muy bien. Yo sinceramente, Eugenio Ampudia, creo que tú eres... Bueno, no, no te lo voy a decir yo. Mejor que te lo diga Mota. ¡Tonto! ¡Que eres tonto! ¡Del todo! Esto es uno de los mensajes que me ha enviado alguien que lo conoce muy bien y que me asegura que todo lo que este pavo hace no son otra cosa que ocurrencias patateras. Que no lo digo yo, ¿eh? Bueno, aunque también podría decirlo yo perfectamente. La mejor forma de contar las cosas a las demás que se me ha ocurrido es ser artista. Respecto a la actitud Ampudia que ha tenido conmigo estos dos años, creo que simplemente él no es nadie para echar a ni a mí ni a nadie de ninguna feria, al contrario. Usted es el que me insultó el año pasado. ¿Por qué? A los que nos gusta el arte de verdad, tendríamos que seguir aportando, tendríamos que generar debate. Porque eres muy retrógrado, porque eres muy payaso. Es que parece que era como su cortijo, ¿no? ¿Y esa actitud es buena? Es perfecta para ti porque no quiero que los seres retrógrados se introduzcan dentro del mundo del arte. Que esto de los cortijos del arte ya me suena a mí de algo. ¿Por qué soy yo retrógrado? Vale, bueno, pues muchas gracias por hablar. Yo pienso que este tipo de ampartista es una raza que se está extinguiendo. Gracias a la red ya podemos ver todos y todas su obra, podemos opinar. En definitiva, yo estoy seguro de que la red puede cambiar las cosas. Conceptual. Espero que te haya gustado este vídeo, compártelo sobre todo para que nos enteremos de... ¡Ea! Cubin, ¿qué has hecho? Una performance. Revienta el botón de like y nos vemos muy pronto. ¡No por un rato, no! ¡Tonto del todo para siempre! Soy artista conceptual.